parte a nuestra tropa de paz. Hola troperos y toperos, ¿cómo están? Les saluda de nuevo su amiga Julieta. Hoy les presento a la tropa de paz. No sé si le ha pasado a que a veces en la familia ocurren problemas y vemos a los adultos intensos, no sabemos cómo reaccionar. O mientras llegan familiares a casa, todos andan moviéndose aquí para allá. Sentimos que las cosas que se vuelven pesadas y todos explotan. Yo que sé que todos nos ha pasado, que nuestros familiares, adultos, tienen mil cosas que hacer y no logran ponernos atención de todo. Bueno, tropa, pues hoy quiero decirles que nosotros podemos ser parte de tropas de paz. Cuando ponemos mucha atención y notamos en que la situación a veces es difícil y los adultos necesitan ayuda, ofreciendo nuestro apoyo. A este apoyo tiene que ver con, pues, que ver con la actitud que tomemos frente a las dificultades. Si todos están molestos, podemos ser más amables, evitar generar discusiones, o si vemos a que hay alguien con muchas cosas que en las manos, podemos prestar nuestra ayuda con cuidado. Me he dado cuenta que cuando cooperamos, todo puede ser más fácil. Así evitamos los momentos incómodos y hasta podemos ayudar a los adultos. Tropa, seamos solidarios, no solo haciendo acomedios con nuestros mayores, también no generando situaciones de disputa. Evita gritar o levantar la voz de otras personas. Si estás muy enojado, apártate de la situación y regresa cuando te sientas más calmado y relajado. Así es, tropa. Ayudemos a un amigo o familiar que necesite. Demuéstrale a las que te rodean cuánto te importan, ayudándolos cuando necesiten. Ayúdalos sin esperar nada a cambio. Nos daremos cuenta. Unidos somos más fuertes. Los quiero mucho, tropa. Y les mando muchos besitos. Hasta la próxima. ¡Oh, my God, tropa!